Perfecto, ahí estamos escuchando al maestro Edgar Palacios, para quien para mí es un gusto poder entrevistar esta mañana y poder hablar con él. Siempre he querido realizar esta entrevista y en esta ocasión lo tengo que hacer desde qué mañana y a través de UV Televisión. Para mí un verdadero honor. Rapidísimo les voy a contar. Edgar Palacios Rodríguez nació el 7 de octubre de 1940 en Loja, conocido como Edgar Palacios. Es un compositor y músico ecuatoriano. Palacios ha compuesto alrededor de 150 canciones, incluyendo canciones sociales, himno para instituciones, canciones de marcha para jóvenes y otro tipo de canciones. Ha grabado como alrededor de 40 álbumes de música clásica ecuatoriana, así como canciones para nuestro país y para Loja sobre todo. Así que es muy amplia la trayectoria. Le acabo de dar un resumen chiquito y casi he dicho absolutamente nada de este lojano y este ecuatoriano que prácticamente hace hablar a la trompeta y nos hace sentir tan orgullosos de que sea lojano. Así que Edgar, bienvenido, qué gusto poder entrevistarlo esta mañana aquí en UV Televisión. Muchas gracias, María Augusta, muy buenos días. Me siento muy feliz de estar en UV Televisión y poder conversar un momento. No, para mí, Edgar, sabemos que está ya próximo a cumplir 80 años y que va a festejar por todo lo alto, ¿verdad? Sí, bueno, yo estoy en un momento muy maravilloso de mi vida. Estoy trabajando, aproveché la pandemia para hacer la recopilación total de mi obra y pude hacer una recopilación de 1200 audios. ¡Wow! 480 videos. Hice la impresión de mi obra, que son 28 libros con 5600 páginas impresas, y estoy haciendo un resumen. Hice un libro como memoria fotográfica, que es uno de los anexos, para poder hacer una galería virtual que estoy preparando hacer hasta fines de este año, con todo el material mío que he trabajado durante casi, bueno, más de 60 años, ¿no? Edgar, vamos a ir desglosando un poquito su vida, ¿le parece? Yo quisiera que me haga dos definiciones de Edgar Palacios. Primero, ¿quién es Edgar Palacios como ser humano, como hombre? Y ¿quién es Edgar Palacios? Dos definiciones, como músico, ¿cómo se puede definir usted? Bueno, yo soy una persona tranquila, sencilla, nací en el barrio de San Sebastián y me crié con... cuando entré al
Me eduqué en la escuela Miguel Río Frío. Cuando entré al Bernardo, yo ya podía tocar la flauta dulce. Ahí tuve la suerte de conocer a Segundo Cuevas Eli, el gran músico, después Wow. a Segundo Puertas Moreno. Allí me incluyeron en la estudiantina del colegio, después en la banda de guerra, después creamos la banda de músicos y llegamos a crear Los Delfines, el conjunto más hermoso de música popular que tocábamos en ese entonces. Después tuve la suerte de irme a estudiar en Europa, estudié en Rumania 5 años, regresé, trabajé en Loja hasta 1980 como rector del Conservatorio de Loja y después me vine a trabajar en Quito. Fui creador de la banda juvenil de Pichincha, trabajé en las Fuerzas Armadas y tuve la suerte en la vida de crear la escuela de música para niños especiales Especiales. con discapacidad. Edgar, esa es una trayectoria larga, impecable, de muchísima admiración, no solamente como lojanos, sino como ecuatorianos. ¿Cómo fue? Yo quiero que me cuente, ¿cómo fue su primer contacto? Primero fue la flauta dulce, me está comentando, ¿no? Pero luego, ¿cómo fue ese primer contacto con la trompeta? ¿Cómo llega la trompeta a su vida? Bueno, yo cuando tenía unos 10 años o 9 años, vi una película en la que participaba un trompetista famoso, Louis Armstrong, porque yo era aficionado al violonchelo, pero no pude estudiar porque yo soy zurdo, tocaba al revés el instrumento, ponía el arco con la otra mano, en fin. Cuando vi esa película de Louis Armstrong, me aficioné por la trompeta. Pero yo fui primero corneta del colegio de Bernardo Valdivieso y después conseguí una trompeta a través de mi tío Victoriano Palacios en la sociedad Primero de Mayo, que tuvieron unos instrumentos, porque allí había una banda y me pudieron proporcionar una trompeta y ahí comencé a aprender a tocar la trompeta. Cuando tenía más o menos unos 14 años, a los 15 años se formó la banda y yo ya comencé a tocar la trompeta. Yo toqué la primera canción acompañado de Segundo Cuevas Eli al piano. Me acuerdo que toqué un pasillo que se llama Atardecer Qué de un belleza, compositor manabita, de qué belleza. Constantino Mendoza. Entonces, ese fue el comienzo y de ahí hasta este día sigo tocando la trompeta. Ahora estoy preparando un concierto para el 28 de julio, si es que es posible, vamos, y he hablado con Petito Valdivieso para que sea transmitido simultáneamente desde el Teatro Sucre ¡Ay, qué belleza, Edgar! a través de UV Televisión. ¡Qué Va a belleza ser. poder compartir esos momentos tan especiales para usted, Edgar! Sí. Ese concierto lo voy a realizar posiblemente, está en trámite, por eso que no puedo asegurarlo, pero es con motivo del bicentenario de la batalla de Pichincha, Ok. dentro de las celebraciones de ahí voy a presentar también una canción que la deben tener ustedes ya en el canal, que se titula Patria, que la compuse en los años 80 con un poema de César Dávila Andrade. Qué belleza. Usted ha compuesto muchísimas canciones, Edgar. Y sabe, cuando yo lo escucho, y no todos logran eso, yo creo que muy pocos músicos logran hacer que un instrumento logre hablar. Y yo siempre digo, la trompeta de Edgar Palacios habla, la trompeta de Edgar Palacios canta. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo es esa conexión suya con la trompeta, Edgar? Yo quisiera que me cuente ese secreto. Bueno, lo que pasa es que yo tuve bonitos sonidos desde el comienzo, cuando inicié mi aprendizaje de la trompeta, porque mis estudios reales fueron en Europa, porque en Loja había una deficiencia académica, ¿no? Entonces,
Yo tuve grandes maestros en Europa de interpretación. Inclusive tuve un maestro que era solamente nos enseñaba la interpretación, inclusive con el manejo de la mano. Habían 100 formas de expresión, por decir, solo con el manejo de la mano. Entonces tuve un año un profesor de esa naturaleza para aprender a interpretar. Entonces eso me sirvió muchísimo. Y claro, es el estudio el que me ha hecho mantener, porque yo estoy tocando la trompeta más o menos 67 años, y desde ese entonces yo prácticamente no dejo de estudiar, estoy estudiando todos los días. Mira ese secreto esto, tan lindo. Es el secreto, y pensar en lo que uno puede decir cuando uno interpreta una obra que es muy conocida, por decir Sombras. Uno trata de decir lo que dice Sombras en el poema, pero tocado por la trompeta. Entonces, es un trabajo que se hace diariamente y se está pensando y se está tratando de decir lo que quiere decir, además de la música, el poema. Edgar, no sé, vamos a hacer como un confesionario aquí, pero ¿cuál ha sido su momento en el escenario con mayor nervios de toda su carrera impecable, como le digo, que ha tenido? Pero ¿cuál ha sido ese concierto que más le costó y que sintió esa adrenalina que muy pocas veces se siente siempre, ¿no es cierto? Bueno, yo he tenido momentos realmente extraordinarios en la vida. Por ejemplo, cuando actué algunas veces en la televisión rumana, pero una vez yo actué como solista tocando la canción Granada. Entonces yo llegaba en ropa normal al canal de televisión y me pasaron al vestuario y me escogieron un traje de mexicano, por ejemplo, de charro mexicano, y el acompañante, la compañía de esa obra, la obra estaba acompañada, yo tocaba la trompeta acompañado de una orquesta de 80 músicos más o menos. Okay. Y el número era con una pareja de bailarines. Era el bailarín más famoso de Rumanía. Wow. Entonces, y la mejor bailarina de Rumanía. Y tocamos la obra y fue tal el éxito. Bueno, yo entré, hice la venia de agradecimiento y me entré. Y seguían aplaudiendo. Entonces él me cogió de la mano y me dijo: sal porque tú has triunfado. Él era más importante que Edgar Palacios, pero me dijo, sal. Entonces tuve que salir y tuve que repetir la canción, y claro, él también. Ese fue uno de los momentos más extraordinarios que tuve en las presentaciones, porque, bueno, he tenido miles de presentaciones. Y una presentación de adrenalina que toqué, había una sala en Rumanía, una sala para 20.000 personas. Y yo entré a tocar con la orquesta, y la orquesta, el director de la orquesta parece que se perdió. Y se apagó la orquesta, y yo seguí tocando, y la gente me comenzó a aplaudir, y subió una persona, subió a la carrera y se sentó al piano. Era un músico que tenía oído absoluto y me acompañó y terminó. ¡Ay, qué belleza! Eso fue memorable. ¡Qué belleza! Eso fue memorable. Entonces, ese ha sido el momento más, tal vez, más difícil y más emocionante al final de las presentaciones. Bueno, he tenido presentaciones en el teatro en Loja, en el Teatro Bolívar, que han sido realmente una maravilla de, bueno, muchísimas. O sea, usted puede tocar en todo el mundo, pero tocar en Loja me imagino que tiene que ser diferente, ¿no es cierto? Sí, es otra cosa, es el amor a la tierra. Edgar, también hay momentos duros en la vida en donde muchas veces uno está con el corazón roto y tiene que despedir a alguien importante en la vida. ¿Edgar Palacios ha tocado para despedir a alguien en su vida?
Pues yo toqué para despedir a dos personas entrañables, fuera de mi esposa, cuando falleció, a dos personas entrañables, que era Jaime Roldós Aguilera y a un tío mío, Rafael Rodríguez Palacios, que los dos murieron en diferentes fechas, pero en accidentes ambos, y fue muy doloroso eso, fue muy doloroso. Edgar, su conexión con los niños especiales, yo he estado en conciertos con orquesta que usted formó, y esa conexión con niños con síndrome de Down no la logra cualquiera, y Edgar Palacios lo logró. ¿Por qué razón? Bueno, yo siempre pensé, un día nos sentamos con Marcita y con Adita y dijimos, yo les digo, bueno, yo ya he hecho todo, ya he formado miles de músicos, quisiera ver que podemos hacer algún proyecto, y ahí salió el proyecto con discapacidades, que fue una suerte, una bendición de Dios, se puede decir. Y comenzamos a preparar el proyecto y comenzamos a averiguar, a investigar, porque nosotros de discapacidades no sabíamos. Ya. Ahora mi hija es doctora en especialidad de párvulos y discapacidades, y todo eso ha logrado inclusive 3 o 4 títulos. Pero comenzamos a averiguar, a investigar, hasta que llegamos a descubrir que el desarrollo psicomotriz es la base de todas las actividades. Esa realización del compás de dos tiempos, 1-2, 1-2, que sirve para todo en la vida. Pero hay una combinación maravillosa que es el ritmo de vals, el 1-2-3, 1-2-3. Esa combinación de los dos ritmos produce el equilibrio perfecto. Ahora ya nos enseña eso, porque eso se enseñaba antes de que venga la cumbia. La cumbia llegó a 70 y pico de años, y de ahí comenzó a bajar en la enseñanza escolar el ritmo de 3 tiempos, el vals. Solo quedó el de 2 tiempos. Por eso es que ahora los muchachos, cuando se van a casar, no pueden bailar vals, porque no tienen el equilibrio perfecto. Y eso es lo que nosotros llegamos a descubrir en la escuela nuestra de Sinamune, y pusimos en práctica. Y hemos tenido niños con síndrome de Down y otras deficiencias que han podido llegar a bailar vals, por ejemplo. ¡Qué belleza! Edgar, bueno, yo me quedaría todo el programa hablando con usted, realmente lo repito. Como comunicadora y dentro de todas las entrevistas que he realizado, yo creo que es una de las más importantes que estoy realizando en este momento junto a usted, maestro. Mi admiración completa por su carrera como ser humano. Y gracias por ser lojano, gracias por siempre llevar la bandera de nuestra ciudad. ¿Sabe que había un debate, Edgar, hace poco en las redes sociales, generado por lojanos, y decía, ¿Loja realmente es cuna de artistas? Bueno, en Loja y yo digo, si es que en Loja formáramos un coro de carácter profesional, porque en Loja no se ha creado la escuela de dirección coral y de pedagogía y de canto, no hay escuela de canto en Loja. Uh-uh. Pero en Loja hay 10.000 cantores. Es decir, cuando uno llega a una fiesta, comienza a cantar a alguien y a las 5 de la mañana todavía quedan 20 o 30 sin cantar y se acaba la fiesta. Pero en Loja, si es que se crearían estas escuelas, que es responsabilidad de la universidad, del conservatorio superior, todo eso, y llegaríamos a hacer un coro, llegaríamos a tener el mejor coro del mundo. ¡Wow! Porque en Loja hay las mejores voces. Yo tengo conocimiento de Chavica Arias, que debe... Chavica Arias debe estar cerca de los 100 años de vida. Chavica Arias cantaba... Era una maravilla. Si es que se oía una soprano en Italia o en Francia o en España, ella era igual que una soprano de esa naturaleza, pero no pudo estudiar.
Carlos Marcelo Burneo no pudo estudiar. Bueno, y como eran habido cierto. Ahora, nosotros hemos creado la Hojacuna de Artistas, porque nosotros creamos un número de músicos tan importantes en el desarrollo de la cultura nacional, que por eso está desde hace más o menos 50 años creándose el tema Loja Cuna de Artistas. Pero tenemos un antecedente maravilloso que comienza antes inclusive de Salvador Bustamante y se fortalece con Cueva Celi, con Manuel Lozano, y son cientos de músicos. Edgar, este momento estaba recordando una entrevista que le hice al expresidente Yamil Maguad, y él me comentaba, me decía que él no sabe tocar ningún instrumento, y me lo mencionó a usted en la entrevista y me dijo que él era el maestro de ceremonias de las presentaciones de usted. Así que claro, lo traigo este momento a esta entrevista porque usted ha estado con muchas personas, con muchos lojanos que han dado mucho de qué hablar en nuestro país y que han sido personajes importantes en nuestro país y que han sido lojanos. Bueno, yo le agradezco a Yamil Maguad y a Patricio Vivanco, que ellos fueron los autores para nosotros tener nuestro terreno y construir el Sinamune. Ah. En la gestión de Yamil nos donaron el terreno para construir el Sinamune. Y él fue nuestro maestro de ceremonias. Me acuerdo que en un concierto que hicimos en el Palacio de Gobierno, le dijo a Velasco Ibarra: en Loja, la ciudad de la música, la ciudad donde la universidad está clausurada, y casi se levanta Velasco Ibarra para irse, dijo: allá hay la mejor música. Y nosotros comenzamos el concierto. ¡Ay, qué belleza! Y al otro día se quedó a trabajar con el doctor Vicente Burneo en el Ministerio de Agricultura. Ya nos regresó a Loja. ¡Qué belleza! Bueno, tantas historias que contar, mi querido Edgar. Ojalá pueda estar yo presente en este concierto en Quito. Me encantaría poder estar en primera fila. Sería una maravilla. Ya, los invitamos. No. A los lojanos que quieran visitarnos el 28 de julio, para ese concierto sería una maravilla. Bueno, y lo vamos a estar transmitiendo en UV Televisión para que todo Loja se entere y para compartir con todo Loja este momento tan especial. Edgar, 80 años, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Que me recuerden con afecto, nada más. ¿Con qué canción? ¿Con qué canción? Con Tú, me gusta Tú. ¿La puede cantar un poquito? No, no quisiera porque se puede dañar el problema. ¿Tú de quién? Para ver si nos pueden poner esta canción aquí. Tú, la que vives en mi corazón. Yo la compuse un día en el Conservatorio de Música. Una noche la compuse en el conservatorio cuando estábamos en la calle Sucre, entre Mercadillo y Lourdes, en la casa del doctor Jaramillo. Qué bonito. ¿Y para quién fue esa canción, Edgar? Dice a la Marcita. Qué belleza. Y con esa canción quiere que lo recuerden. Sí. Qué bonito. ¿Qué, ya para finalizar la entrevista, qué significa para usted ser lojano? Bueno, yo tengo un orgullo, el de ser lojano. Y siempre... yo me acuerdo cuando terminé mis estudios en Rumania, quisieron que me quede 2 años para hacer conciertos. Entonces les dije que no, que yo quería irme a trabajar en Loja. Y claro, casi no pude lograrlo, pero sí tuve que padecer 7, 8 meses desde que llegué para poder comenzar a trabajar en Loja, porque en Loja no había fuentes de trabajo para mí. Fue fuerte. Qué complicado. Edgar, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Como lo dije al inicio, creo que no me escuchó, lo veo más radiante que nunca. Y, muchas gracias. Y gracias por esa vida y gracias por la música, Edgar, para Loja y para el Ecuador y para el mundo. Muchas gracias.
Y con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial, amigas y amigos televidentes, y regresamos ya con la recta final de ¿Qué Mañana? Aquí en UV Televisión.